2 horas de navegación. Me encontré un bosque. Ay, ahí se puede bajar al pantano. ¿Puedes creer que nos quedamos? Un horizonte y un sol divino. Bienvenidos a un nuevo video. Llegó el día, estamos por hacer la excursión a la isla. Las condiciones meteorológicas son óptimas, no podían ser mejores. Es uno de los mejores días de verano. Eso sí, va a ser mucho calor, así que vamos a ver cómo llevamos el paseo. Miren el tránsito que hay hoy, sábado a la mañana. En este video te voy a contar cómo llegar y muchas curiosidades. Tradicionalmente solo se podía llegar tomando un barco desde la ciudad de Tigre, como te lo muestro en este video. Pero actualmente también se puede salir desde Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires. Esta es la oficina donde se hacen los trámites. Ahí se pone alcohol en gel y allá se hace como el check-in. Ponen una vez que pasaste los controles te ponen una pulserita. Hola Laura, llegó. Qué lindo día nos tocó. Espectacular, sí, muy lindo. ¿Hay alguna previsión? Ah, bueno, ¿por dónde? Sí, ya estoy con todo. A ver. Buen día. Gracias. Es una lancha muy grande. La isla Martín García es una reserva natural destinada a la conservación de la flora y fauna del lugar. Ya que no hay nadie, vamos a aprovechar para ver cómo es esta cabina. De ese lado me está matando el sol, está muy fuerte el sol. Bueno, acá estamos esperando para salir, esperando que arranque para que corra viento, porque realmente hace mucho, mucho calor. Y eso que es la mañana, vamos a ver lo que nos espera el mediodía. Parece que nos va a chocar. Se encuentra entre el río Uruguay y el río de la Plata. A ver si pueden ver la cantidad de gente que hay en la estación. En comparación al otro día que vine, día de semana. Allá arriba hay filas y filas de gente. Mirá, el catamarán es por dos. Es mucha la diferencia que hay de fin de semana a día de semana. Se encuentra ubicada a 3,3 kilómetros de la costa uruguaya, de la punta Martín Chico, y a 36,8 kilómetros de la costa de San Isidro, que es la ribera más próxima de la República Argentina. Está yendo a pleno, son 2 horas de navegación. Me parece que es una linda alternativa para hacer un viaje corto durante el día. Seguimos navegando. En los videos anteriores no les hablé en detalle de esto. Miren la distancia que tienen, cómo están construidas las casas. Tienen como si fuese un piso. Si el video te está gustando o la información te resulta útil, te pido por favor que te suscribas. Es gratis. De esta manera apoyas al canal. Un piso o incluso más de un piso de elevación del suelo por las crecidas de agua. Acá, dependiendo de la meteorología, puede crecer mucho el agua, y es por eso que las casas isleñas se construyen sobre unos pilotes muy altos, como si fuese un segundo piso que se deja libre. No les voy a mostrar toda la navegación porque hay varios videos en el canal donde hacemos bastante navegación, así que les voy a dejar algunos en la descripción por si quieren ir a ver navegaciones más largas. Esta simplemente voy a mostrar alguna que otra imagen interesante.
su altura máxima es de 27 metros sobre el nivel del mar y está formada por rocas precámbricas. Un espectáculo. Aparte están dando estas nubes. Miren, miren las nubes. Vamos llegando a la isla. El clima es subtropical húmedo, por lo que la temperatura media anual es de 17 grados. En invierno la temperatura media es de 2 grados y en verano de 29. Soga, ¿qué historias contarán? Actualmente viven de forma estable unas 50 familias. Y si le das clic a la campanita, YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. En el año 1900 funcionaba una cárcel. Bueno, no sé qué es. Una casita. Y también una cantera que se usó para hacer el adoquinado de la ciudad de Buenos Aires. La cárcel se hizo famosa porque estuvieron presos algunos presidentes y políticos argentinos, como Torcuato de Alvear, Juan Domingo Perón y Arturo Frondizi. Fue escenario de varios combates, en los que hubo varios países que la reclamaban. Hoy tanto los armamentos como el uso militar está prohibido. En 1980 se fusionó a la isla Timoteo Domínguez de Uruguay, formando la única frontera seca entre Argentina y Uruguay. Quedó en aguas de uso común para los dos países, pero según el tratado, tanto el lecho como el subsuelo pertenecen a la República Oriental del Uruguay. Y no olvides de darle like y compartirlo. De esta manera, YouTube se lo va a mostrar a más personas que les pueda interesar. De las tres carabelas. Mira qué edificio tan interesante. Es muy importante que dejes tu comentario contando qué te pareció el video o dejando tus sugerencias. Vamos a ver más de cerca las flores que tiene. Tienen telas de araña también. Vamos a ver estas ruinas como un lugar abandonado. Esto ayuda muchísimo a que pueda mejorar el contenido que traigo al canal. Toda la parte de atrás del museo, como todo abandonado. No sé, puede llegar a ser una cocina, parece. Hola, menino. Hola. ¿Está fresco ahí? ¿Qué pasa, mi niño? Te vinimos a molestar acá.
el único restaurante que hay en la isla. Una piscina grande. Hace mucho, mucho calor. Acá me encontré un bosque. Tiene acá estos troncos. Acá hay más troncos, allá hay más troncos. Seguramente harán leña acá para el invierno o para... o puede ser para las parrillas. Está muy silencioso y está muy, muy lindo. Así que acá, en este bosque, voy a almorzar. Quiero mostrarles unas mariposas blancas que acá que nunca vi, grandes y blancas y celestes. Traje unos sándwiches y fruta. Así que voy a almorzar acá. Después nos vemos. La parte histórica es muy linda, pero a mí lo que más me gusta es la parte salvaje de la isla. Y hablando de salvaje, miren estas espinas. Miren este árbol, las espinas que tiene. Si esto no es salvaje, porque cuando salgo a hacer estos paseos, cuando salgo... ¡Ay! No te enojes. La vista, me voy a tener que ir de acá porque eso es el territorio, me parece. Ahí anda la mariposa blanca. Ahí anda. Ahí anda la mariposa blanca, a ver si vienen por acá. Por allá anda, lejos, pero no puedo cruzar. Buscando la mariposa, perdí los guías, perdí todo el grupo. No sé dónde se fueron, no me di cuenta en el momento que se fueron. No sé para dónde ir, así que bueno, voy a recorrer por acá a ver qué encuentro. Miren esta torre, qué interesante que está. Está toda hecha como... toda hecha como con mosaicismo. De la misma manera están hechos los bancos también. Los bancos también son hechos todos con pedazos como de azulejo, cerámica. Miren qué lindo es un viñedo. Hay un montón de uvas. Parece ser una casa abandonada. Bueno, no sé, porque el pasto no está tan largo, pero no parece vivir nadie. De mayo de 1931. ¿Años? Esta sí es una casa muy... muy linda, muy parecida a la de al lado, así que puede ser que la hayan hecho más o menos para los mismos años. Y esta sí está muy bien cuidada. Imagínate la cantidad de circulación de gente que puede haber acá, que se mantiene el pasto. Del obelisco, una cantera, un cantidad y un sendero para recorrer. Miren el pantano que hay atrás, a ver si se puede ver. Ay, ahí se puede bajar al pantano, a ver.
mirá, acá se ve bien el pantano. Está lleno todo como de verdín. Mirá, mirá lo que es este pantano. ¿Ves las rocas que hay acá? Esas elevaciones. Y esas rocas. Acá están como más altos. Es como en una muralla, una meseta, no sé qué es esto. Ve el camino como es con troncos. Por acá sigue, pero ya no me estoy animando a seguir por acá. Me parece que hasta acá llegué. Ya no sé cómo debe estar, debo estar de desalineada. Fui a recorrer el sendero ese de las canteras, pero hay como mucha humedad y el calor te asfixia. Por ahí es recomendable venir un día que no hace tanto calor, porque hay bastante para caminar y recorrer. Creo que venir un día de unos 20 y pico de grados sería lo ideal, tal vez en primavera. No terminé todo el recorrido, me quedaron lugares por recorrer. Según la guía, lo ideal es quedarse una noche por lo menos para hacerlo en 2 días. Hay muchos senderos para recorrer, hay campings para quedarse y también tienen un hostel para pasar la noche, que eso va en gusto de cada uno. ¿Puedes creer que nos quedamos, que se rompió el barco y estamos acá esperando que nos vengan a buscar? Estoy acá conociendo unos chicos. Hola, mi nombre es Martín. Tony Galén. Acá, bueno, esperando que nos vengan a rescatar, así que hay que esperar ahora. Dicen que tan mal lo estamos pasando. El día de sol, ¿no? Es como pinchar una rueda al lado de la ruta, pero en vez de al lado de la ruta la pinchaste en el medio del río de la Plata. Con un horizonte y un sol divino. O sea. Hay que darle el lado positivo. Mirá que aquel barco vino hasta acá a propósito para pasar la tarde. Y claro, los chicos deben estar preparados, deben tener víveres ahí adentro del lugar. Sí, 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 cualquier cosa no. Estoy como un demonio, estoy roja.